favor. Ah, no estaba comiendo todavía. Mi amor, venía a decirte que... ¿Qué crees? El viernes tenemos una salidita por ahí con los amigos. Sí, es de parte del trabajo allá el patrón. Nos ha invitado, entonces te voy a llevar a Bumbo. ¿Sí, vamos a ir? Sí, mi amor, ¿usted? No, mi amor, tranquila. Es que yo veo, no estoy para eso, amor. Mejor me voy a quedar sin hacerse una casa. Además que tengo una lavada y te dije que yo me la iba a lavar. Usted desde que tiene a la niña, amor, se hizo como ya mente de señora. Qué barbaridad. Sí, no, estamos jóvenes, amor, debemos de salir. Nada le cuesta. No, es que no te quedas conmigo o algo así. A mi amor, es único día. Con que es milagro que el patrón nos va a hacer fiesta, entonces por eso, mi amor. Vamos. No, pero donde te vos mejor, amor, es que yo no me voy a quedar en la casa. Hasta el evento González va a ir, imagínate. Bueno, ¿sí? No, de pachangón, mi amor. Sí. Baile en la noche y hay piscina y todo para divertirse, amor. Ay, es que el problema es que con la niña, o es que se duerme ya. Sí, la dejamos a mi mamá, amor. ¿Cómo es que me va a hacer cargo de algo que... Si nosotros dos lo hemos tenido. Por eso, pero una noche no es nada, amor. Un día. No es nada. Ay, amor, es que mejor llevarme a comer ahí en otro a mediodía o a la mañana. No, amor, es que es el único día que vamos a celebrar. Ah, pero mejor me llevas otro día. Es que el día no tengo que saber eso. Y no va a salir de eso. ¿Por qué, amor? No vas a quemar la volada. Cada vez van más aburridos. Hola. Hola, guapo. ¿Por qué tan serio? No, nada, hay unos problemas por ahí. Ya sabes, con mi mujer ahí y todo eso. Ay. Estresado, la madre. Estás bien aburrido, ¿te ves? No. Sí, claro. No puedo salir a ningún lado a disfrutar. Sí, perdón, la lengua se me traba a veces. Ah, pero mira, ¿y por qué no vamos? Fíjate de que allá en la cancha va a haber un partido ahora, ¿por qué no vamos? ¿Un partido? O sea, tú me estás invitando a mí. Sí, o sea, conmigo, mira, te vas a divertir todo el tiempo. Y aquí estoy para lo que vos querás. Y cuando vos querás, donde vos querás. Bueno, entonces fíjate que ya mira, que... Sí, o sea, conmigo la vas a pasar súper todo el tiempo. Nunca vas a estar aburrido, nunca vas a estar amargado, siempre vamos a... O sea que me vas a quitar el estrés. Sí. Eso me parece... Eso sí vos querés, ¿verdad? No, obviamente, sí. Claro que sí. Imagínate, ¿tu mujer no te deja salir? Bueno, tenés razón. ¿Por ahí? Contigo creo que me escapo hasta todas las noches si querés y vamos a los bailes porque tengo tiempo de no disfrutar. Sí, ¿te gusta bailar? A mí la me bachata así bailar. Pegadito, en serio. Uf, me ya encontraste bailar. A alguien que sí. No, pues con solo que me quites todo este estrés que cago. Sí, ajá, sí, eso es lo que voy hacerme a hacer. Hacerme olvidar de todo esto sí, que está pasando. Ajá, como no te imaginas. Entonces, pues, vamos al partido ahorita. ¿Crees? Nos vamos ahorita. Sí, claro. ¿Por dónde andaba? Pues ni siquiera me dijiste a qué hora ibas a salir. Bueno, ya ve, vos no querés salir, entonces yo salgo. Y solo por eso. Sí. Me haces con la comida ahí y está helada, fíjate. Ay, déjala yo después como. Como sea, además que ¿y con quién anduviste? Con mis amigos viendo el partido, ya te dije. No jodas, vos solo en la calle quieres pasar ya demasiado. Ajá. Si vos sabes perfectamente que con el único que salgo es con Julio, chicha es triste. El otro vagamundo. Pero al igual, ya te dije que salgamos y vos no... ¡Vos no me ayudas a cuidar a la niña ni nada! O sea, solo en la calle quieres pasar. Mira, yo ya me estoy hartando de la ¿y misma yo también? Situación. ¿Sabes por siempre qué? Es así. Porque yo soy la que estoy en la casa. Por yo eso. Hago todo y no ah, pero ayudar. Yo trabajo, tengo derecho a disfrutar mi vida. Y si te digo que salgamos juntos, es porque quiero salir en pareja. Pero no, ¿pero preferís que yo salga solo? A fiestas, a bailes. ¿Y qué tiene? No o sea, abajo, estamos jóvenes. ¡No me vas a hablar! ¿Por qué no me decís un día? Mira, amor. Vamos a almorzar.
tranquilamente donde está la gente decente, pero no, él quería ir donde hay polos. Sí, pero eso no significa que yo y vos nos vamos a ir a poner hasta el Pero top. Yo no voy a dejar a mi niña por ahí, ahí regada, que me la cuiden. Como si eso fuera de otro mundo. Entendé, vos y yo estamos para disfrutar la vida, no pasarla amargado criando un cipote. Por eso te dije, ahorita me quiero tener hijos. Bueno, pero si lo tuviste, entonces no tiene nada malo dejarlo donde queremos y ya. Sí, ni que nos fuéramos a desaparecer toda una vida. Qué chulo. Porque yo entendé que quiero salir y ya, eso es todo, disfrutar la vida. ¿Y tu mujer a dónde queda? Pues te digo, vamos, no querés. Entonces, ¿qué querés que haga yo? Demasiado, vos te estás pasando. No, la que se pasa aquí eres tú. Que no entendés. ¡Vos no entendés que yo no puedo andar vagando! Mira, ¡soy una mujer de casa! Es última vez que me alzas la voz. ¿Oíste bien? Porque la única que le voy a permitir que me alces la voz es a mi mamá. De ahí a ninguna mujer, ¿oíste? Tu mamá no está ¡no, aquí. Entenderlo! ¡Entenderlo! Y grabártelo bien. A partir de hoy se van a hacer las cosas como yo diga. ¿Oíste? Ajá, ajá. ¡Estás bien loco porque no sé lo que vos me digas! ¡Ay, quédate! ¡Ahorrate todo eso! Ay, mi niña, preciosa, no escuchaba nada de eso. Desgraciado esto. ¿Qué estás haciendo vos, nada? ¿Para dónde vas ya? Pues me harté de esta situación. Vos no entendés siempre lo mismo. Mira, o sea, entonces, yo sé que yo me pasé, pero disculpame, o sea, pero sabes que siempre tenemos peleas pequeñas, pero ya va a pasar. No. Lo mío no es de ahora. Si sí sabes que siempre te he dicho. Pues sí, pero entenderme de que yo nunca te he prohibido que salgas, pero... Pero al igual ya me harté, yo quiero salir, disfrutar y ya. Eso es todo, y eso es lo que vos no entendés. No, yo ya no quiero vivir contigo esta vida así. ¿Cómo así? No, yo a partir de hoy yo me largo. Pero, ¿y nuestra niña dónde va a No te preocupes, yo cada sábado yo te doy el dinero para ella. Pero tú y yo ya no podemos, no. No, pero te mira, puedes ir, o sea, no puedes dejar a la niña o ir a mi Ya te dije que yo te voy a pasar dinero cada sábado para ella. Pero mientras tanto, vos y yo ya no podemos seguir juntos. No te vayas. No podemos seguir. No te vayas, por favor, es que somos una familia y no me puedes abandonar así. Ah, sí, somos una familia. Qué bonito. No, si la palabra y decirlo es bonito. Pero vivirlo, ¿no? Porque contigo crees que he vivido felicidad. ¿Ah? Ya sé, pero podemos arreglar las cosas. Me siento así, mira, como presionado, no sé. Pero al igual, es mejor que me vaya ya. Te quedas tranquila, yo vivo tranquilo. ¿Sí entendés? No te vayas. Lo prometido es deuda y te cumplí. ¿Estás lista? Para venir como el yo no fui, ¿verdad? Pero si viene acá es porque la verdad es que no sabes lo mal que me fue todo lo que he pasado en esos días. Pero solo venía a pedirte perdón a ti y a mi hija. Yo sé que le fallé muy gacho y no sabes cuánto me arrepiento. Estuve pensando y pensando todo el... Pensé que ibas a aparecer, pero... ¿Sabes? Estuve pensando y pensando todos los días en lo que me convertí, que de la noche a la mañana te fallé. Sé que tú no me diste motivos para nada para hacer eso, pero... Te fuiste
veces de repente. Y sabías de qué problema siempre hay. Lo habíamos resolvido. Sí, 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 tienes razón. Lo siento mucho y de verdad te pido perdón. Como hombre, como lo que soy, sé que he fallado. Aquí estoy. Solo te pido una oportunidad por ti y para mí. Ser una familia unida. Yo te juro que lo que tú me digas, yo lo voy a aceptar. El problema es que no voy a confiar ahorita. Me rompiste el corazón. Sabes que tu mamá tomó algún mensaje y le dijiste fue escucharme y me dio el número y todo eso. Pero no te voy a negar que veas a tu hija, que no te necesita. Con el tiempo puede ser que te perdone o... ¿Sabes algo? ¿Sabes ahorita algo? No. Día con día voy a luchar para volverme a ganar tu cariño y el de mi hijo. Te lo prometo. Te veremos qué pasa.